Tomo el derecho en nombre de la fracción de 16 de julio en este punto donde vamos a tratar sobre el incremento desmedido ya de lo que es el destierro de los venezolanos por la persecución de la dictadura que dirige Nicolás Maduro en Venezuela. Dictadura esta que violenta permanentemente los derechos esenciales del hombre, los derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, a la educación, en un país donde han ingresado cuantiosos recursos, pero que no han sido distribuidos de manera equitativa en todos los venezolanos, sino en un grupo de delincuentes que operan bajo la mirada complaciente de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Vemos cómo hombres, mujeres y niños tienen que cruzar fronteras, tienen que cruzar países buscando la posibilidad real de encontrar un sitio de refugio donde puedan tener trabajo, donde puedan tener una vivienda temporal, donde puedan tener un salario que le permita atender a su familia, la que dejó en Venezuela, pero también a la que se pudo llevar. Y vemos cómo, desgraciadamente, a través de videos que publican algunos ciudadanos casi ya al borde de la muerte, que cruzan por diferentes ríos, mares, montañas, como por ejemplo últimamente ha ocurrido con un grupo de personas refugiadas y migrantes que caminan hacia el pueblo de Canán, en el extremo del sur de Panamá, tras cruzar el tapón del Darién, que han fallecido producto de las largas caminatas, de la deshidratación que eso produce, de la falta de alimentación, del sol inclemente que los acompaña en estas largas caminatas y, por supuesto, del desvanecimiento que eso significa. Ya estos 8,5 millones de personas refugiadas que tendremos el próximo año representan sin duda alguna el movimiento migratorio más importante que se haya producido en los últimos años de un país que perdió la democracia, que perdió la libertad, que más bien se encontró ahora con la apertura para que el terrorismo, el narcotráfico se operen desde los diferentes puntos de nuestra geografía nacional bajo la mirada que no tiene contemplaciones de respeto hacia los ciudadanos, de quien hoy sigue usurpando de manera irregular el Palacio de Miraflores. Nosotros tenemos que, en esta Asamblea Nacional, repetir constantemente que debemos alzar la voz en cualquier parte del mundo donde nos conseguimos, donde la gente no tiene cómo trabajar, donde la gente no tiene cómo a veces ni siquiera velar a un familiar que muere producto de alguna enfermedad o por falta de alimentación, o donde no pueden conseguir los recursos para mantener a su familia. Debemos desde aquí, señor presidente y colegas diputados, repetir hasta el cansancio y enviar hasta el cansancio sendas comunicaciones a los organismos internacionales donde la República ha firmado tratados internacionales para el respeto de los derechos humanos de los venezolanos, para que se respete a nuestra población que está desterrada en este momento en diferentes partes del mundo, producto de esa persecución y del terrorismo y del narcotráfico que se ha apoderado de Venezuela. Queremos que esto ocurra lo más pronto posible, que nunca dejemos de ver a los que han tenido que salir de Venezuela y que le podemos dar siempre desde los puntos donde nos consigamos, por lo menos una voz de aliento y de fortaleza para decirles que en cualquier momento, más temprano que tarde, cuando caiga la tiranía, vamos a regresar en democracia para abrazar la alegría de ser libre. Comprometámonos a no olvidar a nuestra gente que se encuentra fuera de las fronteras de Venezuela y tratemos, en la medida de las posibilidades, de constituir esa monolítica unidad que garantice el retorno, el regreso de ya más de
8 millones de personas que han tenido que salir del país. Es todo, señor presidente, hermanos que se encuentran en diferentes partes del mundo, hermanos venezolanos.